habíamos pedido un salvataje económico para este momento que estamos viviendo con la pandemia. La mayor parte de nuestros socios tienen sus negocios cerrados, no tenemos el ingreso del dinero y la plata que está ingresando por ahí a los bancos de las ventas de tarjetas que se habían realizado o algunas que se están haciendo venta online, lo primero que van a hacer es cubrir los cheques que ya fueron entregados para la compra de mercadería. Y no podríamos estar juntando el dinero para el pago de sueldos, que es una preocupación muy importante que tenemos para con la responsabilidad de nuestros empleados. Así que lo que se hizo es solicitar, por un lado, dos líneas, una línea de crédito para poder pagar los sueldos y otra línea para poder cubrir los pagos de proveedores. Con una tasa blanda estamos pidiéndole con un tiempo de gracia durante que dure esta pandemia y luego pactar según cartera la forma de devolución. También se le pidió la posibilidad de tener bolsines para poder ingresar el dinero que alguno puede tener en efectivo para poder cubrir las cuentas y una línea abierta del área banca empresa para poder consultar las dudas, inquietudes, ver también las formas de poder acceder a los créditos tanto que manden desde la Nación como los créditos que puede otorgar el mismo banco. Esos fueron más o menos los pedidos. Sí, y bueno, ¿han solicitado algún monto especial como para poder hacer frente al pago de salarios? No, porque cada uno tiene una cantidad específica de empleados y cada uno tendrá que ver por cartera la posibilidad de ver cómo está calificado para acceder a eso. También les pedimos que se tengan en cuenta que sean un poco más blandos con la solicitud de papeles en este momento para poder acceder a los créditos. Que faciliten de alguna manera los requisitos. Sí. Piensen que no es que estamos diciendo queremos que nos paguen los sueldos. Nos estamos endeudando a futuro para poder cumplir con la obligación de hoy por esta situación que se da. Pero sabemos que es difícil porque también para las entidades bancarias ellos piensan después cómo lo cobramos. Todos tenemos que ser justos, pero creo que es la única solución en este momento de crisis que tiene el mundo, ¿no?